A ver, porque vamos de una cosa a otra y al final no nos aclaramos, porque OBJ no se puede ver en visores. Si fueran STL ya te he puesto el enlace y te he hecho un vídeo. Y ahora dices que quieres pasar por línea de comandos de un archivo a otro de Blender, pero a ver, yo te enseño lo que tengo. Yo tengo, por ejemplo, estas carpetas aquí con todos los archivos Blend. Tengo aquí miles de archivos. Por ejemplo, dibujos animados. Todo lo que son los Blend, o sea, punto Blend. Entonces, yo para ver esto solo tengo que ponerlo en vista de icono grande. Y ya directamente veo todos los archivos, o sea, cada archivo con el suyo, por ejemplo, la Dolly. Vale. Y este es el archivo, dijésemos que tengo. Este es el archivo y esta es la carpeta donde ya se ve, dijésemos, todos los objetos. Esto también, a su vez, si abres Blender, sin dijésemos ir a la carpeta. Abrimos Blender por primera vez y buscamos la opción File Browser en D, Blender, Blends, por ejemplo, Autos Locos, Blends, tamaño grande, y también veo, o sea, veo todos los modelos de los coches. Si quiero abrirlo, puedo abrirlo directamente. Y si lo que quiero es importar un archivo en modelo, en este caso no tengo. Bueno, sería hacer un append, añadir desde Blender, Blends, Autos Locos, Blends, este por ejemplo, sería el objeto. Objeto, object, si lo tengo numerado, o sea, con letras y tal, para que se sepa, porque esto sería la cámara, esto sería el giro de cier, este sería el coche, el disco, emisión, o sea, letras, letras, las letras que van pegadas y la pegatina. ¿Y qué más? Otra pegatina y el. Uy, se me ha ido este. ¿Por qué no la sumo? Bueno, vamos a traer el coche nada más. Puedo traerlo todo así. Pero este no hace falta, vale. Hago un append a la escena y tengo esto de aquí. Lo que no me interesa lo borro. Y tú dices de exportar, por ejemplo, File Export OBJ, pero OBJ no te lo va. OBJ no hay para verlo en visor, entonces puedes exportar todos los modelos en STL. STL sí que tiene visor, como te he enseñado ya antes. Entonces, en Blender no necesitas pasar de uno al otro, o sea, directamente los ves tanto desde Blender como desde las carpetas, de Windows normal, o sea, aquí Blender, Blends. Dibujos animados, por ejemplo, archivos Blend, esto tamaño vista grande, y ya directamente. Es verdad que para hacer esto, para que salgan estas miniaturas o thumbnails o no sé cómo se llaman, hay que hacer una opción en CMD, o sea, hay que cambiar un valor que sería ir a la carpeta de Blender y ponerle una R al final para que todo salga con la vista en thumbnail. Pero bueno, en teoría funciona. Tengo un vídeo sobre eso, si lo quieres hacer, que dijésemos, cada vez que haces un blend, cada vez que tienes un blend, lo puedes, dijésemos, ver en la pantalla. Este, por ejemplo, una llave, pues este. Sabes que este es el de la llave. No es en sí el objeto, sino toda la escena del blend. O sea, no es un objeto solo. Lo que tenemos aquí es la vista de todo el blend al completo. Si tiene luces, si tiene materiales, si tiene texturas, todo eso sale.
Otra opción también que hay es convertirlos en asset. Por ejemplo, este objeto lo convertimos, se llama, vamos a ponerle llave para que se sepa cuál es. Y entonces le hacemos un clic y le decimos convertir a asset. Esto sale aquí como una librería y lo guardamos. File, salvar como. Esto lo voy, tengo aquí en documentos, assets. Documents, assets, lo guardo como llave, ¿vale? Ya va. Y entonces, cuando abrimos un blend nuevo, file nuevo, tenemos la opción de ir a la carpeta esta de assets, que sería aquí, Asset Browser, donde tienes todos los objetos. En este caso no ha salido porque estoy en otro. Perdona. Aquí. User librería. Y tenía que haber salido. Ah, no lo he salvado. Tenía que. Sí, aquí está. Y no sale, ¿por qué no sale? Sí que sale, bueno, he hecho algún defecto con la cámara que no le he enfocado, no le he sacado la imagen, pero bueno, la llave está aquí. Vale, se tiene que ver como todo esto. He hecho algo mal o la cámara no la he puesto apuntando o no tenía cámara. Seguramente no tenía cámara. Vale, entonces te saldría aquí la llave. Y vería los objetos. Esto se puede hacer, o sea, es crear una librería nueva si quieres. Se hace desde Edit, Preferencias, File Path. Y entonces aquí hay librerías. Puedes añadir una librería nueva. En este caso hay tres, que esta dijésemos sería la oficial, que sería Documentos Assets. Otra que he creado que se llama Colores, que esto sería Documentos Assets. Y aquí está colores, ¿vale? Todo esto se guarda en los archivos aquí y estarían siempre conectados con lo que es la librería de assets de esto de aquí. Esto vale para objetos y para materiales. Si le quieres colocar un material, es tan fácil como arrastrarlo y ponerlo encima. Y ya tienes el material. De momento nada más.